Hey, ¿qué se dice pues mis fieras de fieras? El día de hoy vamos a hacerle la reconstrucción a este nuevo world record de Sean Patrick Villanueva. 6.05 le ha tumbado el world record a Max Parr de 6.20. Recordemos que Sean Patrick este año hizo el world record de average de OH, así que enhorabuena por Sean Patricio. Vamos a ver qué utilizó el método Rose para hacer este 6.05. Sean Patricio Villanueva hizo este world record con este método, así que no se lo pierdan. Denle like si les gusta este video y suscríbanse. Comencemos. Que se armen los pinches chingadazos. Listo, mis fieras, vamos a empezar con esta reconstrucción. Por la parte superior van a encontrar la mezcla, que sería la siguiente. Bueno, vamos a ver cuáles son los primeros movimientos que realiza Sean Patrick en la inspección. Hace una X y una Y prima. Acá Sean Patrick iniciaría el timer. Recordemos que yo no me sé el método Rose, pero igual les voy a mostrar tal cual lo hizo Sean Patrick. En la primera parte del método Rose hay que realizar un bloque en la parte izquierda, en esta parte, y luego hay que desarrollar un segundo bloque en la parte derecha. Esta primera parte del lado izquierdo se llama FB y lo va a desarrollar de la siguiente manera. Va a utilizar este bloque que tenemos acá. Él hace D', R, U', y como podemos observar, con tan solo tres movimientos ya desarrolló este bloque. Luego va a hacer R2, U, R a dos capas, R2 a dos capas, y le queda este, digamos, F2L, el cual va a insertar en esta parte con F'. Acá tendríamos este bloque de la parte izquierda, vamos con la parte derecha, y va a desarrollar este bloque de 2x2 en la parte derecha llamado SS, y lo va a desarrollar de la siguiente manera. Hace U', R2, U2, R, U, acá desarrolla el bloque y lo baja con R'. Acá tendríamos esta parte de este bloque llamado SS, y luego va a desarrollar este, digamos, F2L llamado SP, que lo va a desarrollar de la siguiente manera, el cual tenemos en esta posición. Va a ser U'. Aquí hace un movimiento que me parece muy complejo, apoyando el cubo, hace este movimiento de M, luego hace R'. Acá tenemos el F2L, lo lleva a la parte de atrás y termina con R a dos capas. Y acá tendríamos ese segundo bloque en la parte derecha. Esto es lo que llevamos. Luego Sean Patrick se salta, digamos, un paso del método Rose llamado CMLL, y ahora continúa con el paso llamado EOLR. Por acá les voy a dejar el algoritmo y es el siguiente. Hace U2, él apoya el cubo en la mesa, hace M', U', M'. Acá se equivoca y hace U' y luego lo devuelve con una U, hace M', U2, M' y finaliza con una U. Y acá tendríamos el cubo de la siguiente manera. Le falta resolver estas cuatro piezas. Y esta parte final se llama EP, la cual va a desarrollar de la siguiente manera. Hace M', U2, luego hace M2, U2 y finaliza con M'. Acá tendríamos, parce, esta sol. La verdad, este método me parece una total locura, y más por estos movimientos de M apoyando el cubo en la mesa. Y ahora vamos con los datos curiosos. Sean Patrick desarrolló el cubo a una velocidad de 6.94 movimientos por segundo. En total fueron 42 movimientos. Este primer bloque que vimos en la parte izquierda lo desarrolló en 1.60 segundos, y este segundo bloque lo desarrolló en 1.87 segundos. La parte del EOLR la hizo en 1.83, y la ubicación de esas últimas cuatro piezas que le quedaron en la parte superior e inferior en 0.75. Enhorabuena por Sean Patrick, nuevo world record de OH, tumbándole el tiempo a Max Parr. Y nada, mis fieras, espero que haya gustado mucho este video. Recuerden que yo no sé el método Rogues, pero acá se hizo el mayor esfuerzo para traerles esta reconstrucción. Denle like si les gustó, suscríbanse y ya saben, la buena, la rebuena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho, hasta la próxima. Nos vemos el viernes con un nuevo video. Adiós.